Amigos y amigas televidentes de todo el país, gracias por estar en sintonía de Chasqui TV a través de la señal nacional de RTU. En esta noche nos acompaña Iván Toabanda y las voces del Rey. Cuéntenos cómo está. Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Eric. Agradecer en primer lugar a mi Dios y a la Virgen Santísima por darnos la oportunidad para llegar a este medio de comunicación y luego de ello a usted por darnos la apertura para promocionar lo que es la música cristiana. En esta ocasión se va a promocionar nuevos éxitos, unos temas que están saliendo ya a flote, pero antes de eso cuéntenos, ¿cómo son los inicios de esta agrupación y de usted? Mi personal he empezado ya desde el 2013, pero en esta vez haciendo lo que es música nacional. Tuve la oportunidad de estar involucrado en la música nacional lo que es 4 años y gracias a Dios se dio la oportunidad ahora de trabajar lo que es con música cristiana. Y dentro de esto también, al momento, ¿con cuántos temas tienen cristianos ya? El grupo ya va por los 2 años de creación y estamos ya lo que es con 6 músicas, lo que es audio y 2 videos promocionales. Y es una agrupación muy joven en el mundo artístico. Sí, sí, musical. Contamos con muchachos desde los 12 añitos y con el que está más mayor de 30 años, que es el pianista. ¿Qué le inspiró para cambiar de género de la música nacional a la música cristiana? Bueno, sería lo que es hoy en la actualidad los muchachos ya no escuchan la palabra de Dios y eso fue la primera idea, que mi música llegue a los corazones de los niños y también de los adultos. Dentro de este tiempo, ¿cómo ha sido la aceptación del público? Porque sabemos que ha estado en diferentes lugares, en diferentes presentaciones. ¿Cuál es el recibimiento del público? El recibimiento, gracias a Dios, se ha tenido una acogida inmensa, por la cual hemos estado aquí en la provincia de Chimborazo y por la oportunidad se ha podido también salir fuera de la provincia. Dentro de esto, cuentan ya con 5 temas. Cada tema tiene una historia, mi estimado Iván. ¿Cuál es el...? Sí, una de las historias que uno se ha querido trabajar o plasmar para el público ha sido el perdón hacia Dios. Eso ha sido lo más lindo, pedir perdón por las cosas que nosotros cometemos, las cosas malas. De pronto, algo que te pasó y de acuerdo a eso cambiaste para servirle a Dios de pronto. Sí, sí, fue vivencias propias. Dentro de estos 5 temas, hay un tema éxito, ¿cuál es? Perdóname, Dios mío. Perdóname, Dios mío. Nuestro público televidente ya debe estar pendiente de todo esto, de toda la agrupación, del tema. Un poquito a capela para deleitar a nuestro público televidente, pero ojo, se vienen más adelante las canciones. A capela, mi estimado Iván. No sé cómo ni cuándo empezó, estás de mí, ya eres parte de mí. No sé cómo ni cuándo pasó, estás en mí, ya eres parte de mí. Iván, ¿qué decir a todos tus seguidores que te siguen en las redes sociales, te conocen y todo eso? En primer lugar, a dar un agradecimiento a todo ese público que ha tenido una aceptación a mi música y esperar que nos siga apoyando día a día, lo que es lo más importante a nuestro público maravilloso. Tú comenzaste desde el 2013 con música nacional, con la música cristiana estás alrededor de 2 años. ¿Satisfecho con lo que se ha hecho para el público del país? Sería un sueño cumplido, nada más dado un paso, pero está por mucho por recorrer. Exacto. Y también para este año 2018 se vienen nuevos proyectos también, sí, Iván. Sí, estamos con un proyecto que es por la grabación ya con los muchachos, con la nueva orquesta que es, grabación de un audio, un video y también... Este 2017 se tuvo una propuesta muy grande que es salir a los Estados Unidos, pero por situación de mis estudios que sigo no se pudo concretar. Ojalá para este próximo año ya se pueda concretar el sueño más grande que tengo yo. ¿Y para este año también se vendrán nuevos temas, Iván, o a su vez se quedan para el próximo año? Sí, sería para el próximo año, sería la trabajación con nuevos audios y videos. Y estos temas vemos que viene con un toque de alegría, un toque de movimientos. ¿Es en el género cumbia, mi estimado? Sí, sí, se ha trabajado eso pensando en la gente que le gusta la música nacional y involucrado un poquito con la palabra de Dios. Bueno, pues nos vamos ya al primer corte comercial y al volver estaremos ya con toda la agrupación, una agrupación muy joven. Me parece que hay un niño también. Sí, sí, contamos con un niñito de 12 años que es el timbalero del grupo y también tenemos otros muchachos que son muy jóvenes. Amigos televidentes, ya volvemos, siguen nuestra sintonía. Estamos con Iván Toabanda y las voces del Rey. Ya volvemos.
Amigos de todo el país, continuamos con la entrevista a Iván Tuabanda y las voces del rey. Iván, antes que nada, comentar sobre la agrupación. Vemos que es una agrupación joven y llena de experiencia también. Sí, sí, son muchachos que vienen, como contaba, desde el más pequeñito, que está con 12 años, y contento porque la mayoría de los muchachos son mis familiares. La particularidad de esta agrupación es que todos son desde la parroquia San Andrés y, como usted dice, todos son familia. Sí, sí, somos de la parroquia San Andrés, de Santa Rosa de Chuquipuyo, que es un barrio, y gracias a Dios se ha venido trabajando con un proyecto de muchos años de involucrarnos todos de la propia familia en la música. Para que todos nuestros televidentes ya se vayan amigando con esta agrupación, cuéntanos cuál es tu nombre, por favor. Bueno, muy buenas noches. Primeramente, agradezco a la gerencia máxima de RTU por darnos la oportunidad en esta noche para venir a promocionar unos temas. Mi nombre es Stalin, yo desempeño aquí en la agrupación lo que es la guitarra eléctrica. Gracias. Estamos con otro de los integrantes. También cuéntanos tu nombre y a qué te dedicas en el grupo. Muy buenas noches, yo me llamo Vladimir Cepa y desempeño la percusión menor. Soy de la comunidad de Chocaví Central. Y con el futuro de la agrupación, sí, también. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Muy buenas noches, yo me llamo Wellington Guamán y yo desempeño lo que es el timbal. Por favor, seguimos. Estamos también con otro de los integrantes. Cuéntenos, ayúdenos con su nombre. Muy buenas noches a todos los televidentes de RTU. Un agradecimiento más a la gerencia de RTU. Mi nombre es Miguel Tuapanta, yo desempeño en los pianos. Trabajo con el grupo recientemente unos 3 meses. Y un saludo más en mi barrio Santa Rosa de Chuquipuyo a todos mis amigos. Gracias. Seguimos también con otro de los integrantes. Cuéntanos cuál es tu nombre. Muy buenas noches, yo me llamo Andy Tuapanta y yo desempeño lo que es el bajo. Tengo 14 años. Muchas gracias. Exactamente. Vemos que todos son familia, mi estimado Iván, y la agrupación va para largo, me parece. Sí, sí. Estamos con este proyecto hermosísimo que de seguir trabajando y ojalá, como le contaba, ya de aquí a unos añitos empezar lo que es a trabajar a un 100% en la música. Mi estimado Iván, más adelante estaremos promocionando 2 temas. ¿Cuáles son? Vamos a promocionar lo que es Perdóname Dios Mío y Cuántas Veces Te... Perdóname, Dios mío, ¿cuál es el significado de este tema? Bueno, eso es un éxito que empecé a trabajar lo que es a los inicios de la agrupación, pidiendo, como le decía, pidiendo perdón a nuestro Señor por los errores, o a veces nosotros como seres humanos pedimos a nuestro Señor solo cuando nosotros estamos mal, pero eso debería ser lo contrario, acordarnos de nuestro Señor todos los días. Exacto. Otro de los temas es ¿Cuántas veces te fallé? Ajá, ¿cuántas veces te fallé? Como muchos de nosotros hemos fallado a nuestro Señor, tal vez uno de esos de nuestros pecados es la mentira o no seguir como nosotros lo que es en la alabanza a nuestro Jesús. Para contactarse con la agrupación, ¿a qué número? Sí, también nos puede contactar lo que es al 0999-08260, o como es ahora lo más fácil, contactar lo que es a las redes sociales, como está la página oficial de Iván Tuabanda. Exacto, mi estimado Iván. En las redes sociales, como Iván Tuabanda, ya se dio los contactos. En este momento vamos a presentarles ya a la agrupación y podrán deleitar de estas alabanzas, de estos temas. Iván, ¿con qué tema nos quedamos? Perdóname, Dios mío. Perdóname, Dios mío, con ustedes, Iván Tuabanda y las voces del rey.
Así es, amigos y amigas televidentes, esto fue Iván Toabanda y la agrupación Las Voces del Rey. Iván, un gran mensaje que se da por parte de la música de este canto. Vimos que todos se pusieron a tocar la alabanza. Fue algo extraordinario y nuestros televidentes están ya pendientes de estos temas. Sí, sí, un sincero agradecimiento antes que nada. Recalco de nuevo a usted, Eric, por la apertura que nos da, por seguir promocionando estas músicas. Mil gracias a usted, mi gran amigo Eric, y también al público maravilloso que nos sigue. Gracias por ese apoyo que día a día nos brindan, y de igual forma a toda mi familia quisiera enviar, si me permite, mi estimado Eric, a mi madre Petrona Guamán, un gran saludo que gracias a ella continúo, y de igual forma a mi padre, a mis hermanos como es Benjamín, Galo, Luis, Erika, Rosa y a mi hermano que me acompaña. Gracias por siempre brindarnos ese apoyo y a mi familia allá, de igual forma en los Estados Unidos, la familia Punta Guamán. Gracias. Nos están viendo en las principales ciudades del país, Quito, Guayaquil y en diferentes provincias, las 24 provincias del país. ¿Cuál es el mensaje que usted da a los televidentes, al público maravilloso? El mensaje es de que debemos tener un poquito de fe en nuestro Señor, de creer en los milagros que Él hace y seguir siempre con la fe en nuestro Señor y que Él nos va a guiar y iluminar en nuestro camino. Bueno, pues Iván, llegamos ya a la parte final de nuestra programación, pero nos despedimos con otro de los temas de éxitos. ¿Cuál es? ¿Cuántas veces te fallé? Un exitazo más. Otro éxito de Iván Toabanda y Las Voces del Rey. La próxima semana estaremos con más artistas y más invitados. Buenas noches y les dejamos con Iván Toabanda y Las Voces del Rey. Con ustedes. Porque nosotros sí creamos éxitos dedicados a nuestro Señor. Con la bendición de Dios, Las Voces. Riobamba, Ecuador. Perdón.